Conservar el sabor, el olor y la textura de un queso durante todo su proceso de elaboración es uno de los retos de esta industria. La investigación con nuevas tecnologías en este sentido es una constante. Un ejemplo, la alta presión hidrostática. La tecnología alta presión es una tecnología novedosa de procesado que consiste en aplicar presiones elevadas a través del agua. Se somete el alimento a presiones como si se sumergiera en la fosa más profunda del océano. De esta forma se consiguen activar microorganismos y se aumenta la vida útil del producto. Es la que se ha aplicado para investigar con la torta del Casar y el queso de Évora, productos muy similares e importantes para la región Euroace. En este proyecto el objetivo principal es mejorar la seguridad alimentaria de los quesos de leche cruda y aplicar la alta presión para modificar ciertos parámetros de maduración, de manera que se podrían conseguir efectos como aumentar la vida útil de los quesos o al modificar ciertos parámetros de maduración a lo mejor se podría acortar también la maduración de ciertos tipos de quesos. Esperamos que los resultados sean muy interesantes para los productores de tanto de torta del Casar como de queso de Évora y que puedan vender sus productos con mayor calidad y mayor seguridad. Esto podría traducirse en favorecer la entrada en mercados extranjeros y en un mayor tiempo de comercialización de los quesos.